amigos del viajero, estamos en Bellavista, en el Toropí, disfrutando de un día de enduro espectacular. Tenemos imágenes, tenemos la charla con Freddy Fellen, con Walter Chávez, así que no te muevas de ahí y disfrutá de este enduro aquí en el Toropí, en Bellavista, Corrientes. Y bueno, un poco satisfecho, ¿no?, con toda esta actividad que veníamos postergando por la cuestión climática. Hoy se nos dio un poco de viento, pero bueno, es mejor que la lluvia en un día espléndido, y en un fin de semana también en plenas vacaciones de invierno, que casualmente también lo hemos dispuesto de esta manera para que también esta ciudad tenga esta posibilidad. Y bueno, quizás es la primera instancia donde el desafío Toropí es una carrera muy específica, pero bueno, de a poco seguramente va a tener un desarrollo importante. Bueno, estamos disfrutando en este marco ideal el Toropí, como decís, que también se prestó para otras actividades con respecto al deporte, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que en los últimos tiempos nosotros estamos trabajando en este marco natural, tratando de darle contenido, con todas las promociones de la ciudad, con todo lo que se pueda proyectar hacia el futuro. Así que bueno, es importante para nosotros tener este marco natural, que es único, y bueno, ojalá que también puedan trascender a todas aquellas personas que todavía no conocen este lugar. ¿Cuántos pilotos se hicieron presentes acá en el enduro? Por el momento hay 40 pilotos, uno en la primera instancia. También somos conscientes que hubo 3 postergaciones por las cuestiones climáticas y eso dificultó muchísimo también esto hace, ¿no? Pero bueno, estamos satisfechos ya que seguramente esto va a tener un desarrollo importante y también queremos mantener, ¿no?, una fecha al año. No queremos tener una fecha muy, muy de seguida, queremos que esto se mantenga en el tiempo. Por eso la idea justamente desde la organización y del municipio poder trabajar una vez al año, y solamente en 2 o 3 años va a ser ya un evento identificativo que tenga una impronta y que se van a sumar mucho más. Bueno, Freddy, muchísimas gracias y gracias por recibirnos siempre a esta ciudad que siempre apoya el deporte, apoya la cultura, el turismo y todo lo demás. Muchas gracias. Ahí está, gracias a ustedes como siempre por estar acá. Bueno, bienvenidos. La verdad que era un evento que se pospuso 2 veces por cuestiones del clima, y hoy esa situación se pudo dar, así que estamos disfrutando una hermosa jornada deportiva con muchos participantes, ¿no? El día acompaña y bueno, se vino toda la familia. Para la gente que por ahí no conoce, nosotros vemos y decimos enduro y nos imaginamos gente del palo, así como se dice, pero vienen toda la familia, chicos, todo el mundo acompaña. Es así, bueno, en realidad es la primera experiencia en esta modalidad de competencia. Nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver con la competencia del MX, que es en un circuito cerrado, diríamos, ¿no?, en este tipo de superficie y de lugares como lo es el Toropí, un lugar emblemático, pero teniendo en cuenta que mucha gente viene a hacer esto, ideamos junto a la organización poder trabajar en este lugar, y bueno, eso hace que el resto de la gente, más allá que no sea tan fierrera, se pueda acercar y disfrutar del lugar. ¿Qué otras actividades así similares se suele realizar aquí en el Toropí con respecto al deporte? Bueno, en una oportunidad habíamos trabajado una competencia de maratón. Por supuesto, la actividad principal tiene que ver con la visita a lo que es la reserva de fósiles, que está un poquito más hacia el sur, pero sin duda es un lugar único en la cual se puede trabajar todo tipo de actividades. Lo que resulta muchas veces complejo es la logística, la cuestión de los servicios. En este lugar no existe nada, diríamos, entonces bueno, eso dificulta un poco, por eso es que es interesante para la gente que es amante de este tipo de espectáculo al aire libre, ¿no? Bueno, ya estamos a meses de la Fiesta de la Naranja, que cada año convoca miles de turistas, de correntinos y de gente del país. ¿Cómo se preparan para ese día, para noviembre? Bueno, de la mejor manera. Estamos ya definiendo lo que es la organización. Este año se retrasó por cuestiones logísticas propias de la gestión, pero ya la fecha está fijada, es el 15, 16, 17 de noviembre, donde vamos a tener la modalidad de entrada libre y gratuita, como todos estos últimos años, con una expo muy interesante en lo que tiene que ver a variedad de expositores, y por supuesto una grilla artística de las más variadas de género, que va a permitir que la gente pueda disfrutar de un hermoso espectáculo. ¿Y alguna sorpresita para adelantar, para tirar un nombre por lo menos de artista? Sí, siempre hay números que han quedado pendientes del año pasado.
El año pasado habíamos tenido la noche principal del sábado, se había suspendido por cuestiones del clima, hubo números que quedaron pendientes, así que están confirmados para esta nueva fecha, pero siempre va a haber, más allá de los números locales y regionales, números importantes a nivel nacional, así que van a tener que venir a la fiesta para poder para saber y enterarse quiénes van a ser los números. Bueno, nos dejás con la incógnita, así que vamos a estar volviendo para la fiesta de la naranja. Y felicitaciones por empujar a todo esto que es el deporte, el turismo, y fomentar todo esto que en Bellavista es un lugar precioso para venir a conocer. Bueno, muchas gracias. Bueno, los esperamos cuando quieran. Muchas gracias a la gente de Encarnación, muchas gracias a la gente de Posadas que nos recibió, al intendente de Asunción, a Mario Ferreiro. Y bueno, seguimos recorriendo un poco más de nuestro nordeste, de nuestro Paraguay, aquí por El Viajero en T5 Satelital. Esta radio era Luis Alberto de Paraná. Esto era lo más importante de la casa en aquellos años, había televisión. Entonces esta era la M, ¿no? La FM no existía. Entonces uno prendía, esperaba que se caliente, da poquito porque son lámparas, una radio alemana, y era el centro de la casa que tenía esto. Pero no está totalmente descartado, pero sí, evidentemente encontrábamos armas de mayor calibre, encontrábamos armas en mayor cantidad, sin ninguna documentación. Bueno, en este recorrido por Asunción, con El Viajero, en este programa que recorremos gran parte de nuestro nordeste, de Argentina, y cruzándonos de a poco el Paraguay, nos encontramos con este amigo, el intendente de Asunción. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Pero muchas gracias a ustedes por la visita, me llena de alegría que hermanos correntinos y argentinos estén por Asunción. De hecho tenemos una historia en común muy rica, muy grande, muy intensa, y a cada tanto nos encontramos, ¿no? Tanto los hermanos de Formosa como de Corrientes o de Misiones, que en cierta forma también conforman una especie de patria grande, ¿no? Por una cantidad de lazos culturales históricos que van desde la comida y la música hasta la historia de nuestros países, ¿no? Vienen gente, personas muy jóvenes los fines de semana, como una especie de consulta, y les explico que un disco, un libro, un CD, básicamente es información. También ellos me dicen, sí, intendente, pero aquí entra, todo esto entra en un disco duro, o en un iPhone. Y es cierto, pero esto es otra cosa, esto es cómo se generaba la información en estos soportes, lo que valían esos soportes, porque conseguir un disco en esa época era una proeza, había que viajar kilómetros, traer un disco. Comprábamos una canción en un simple, sí. Grabábamos de la radio, te acordarás, antes que abra el locutor la canción que queríamos. Esperábamos horas. Y también lo otro, ¿no?, que era muy importante, que era la presentación en vivo de músicos que no tenían material, pero podían ir a la cabina a tocar. Sí. Muchos fueron conocidos acá. De hecho, acá hubo años de mucha difusión del folclore argentino. Ramona Galarza fue una figura estelar en Paraguay las veces que vino. Teresa Parodi también, Antonio Tarragó Ross, tuve la suerte de presentarlo varias veces, el Chango Spasiuk. Acá siempre hubo una vinculación, sí, cultural, así como también van decenas de músicos paraguayos a tocar en los festivales de todo el nordeste argentino. Mucho de eso se logró gracias a la radio, porque gran parte de Ñembucú, gran parte de Misiones Paraguay, escucha también la radio argentina de largo alcance, y viceversa. Ese intercambio es fabuloso, y por eso es que para nosotros, lo que pasamos por los medios, la radio siempre es el primer gran amor. Uno puede ir a otras cosas, puede ir a la televisión, a la política, pero la radio es como que nunca se olvida. Y nosotros palpamos eso todos los años, decenas de grupos paraguayos en la fiesta del chamamé. Sí. Y aparte de esto, ¿ejecutás algo también? No, este es el gran tema. Los DJs tenemos dos defectos: no sabemos ejecutar instrumentos y no sabemos bailar. Entonces nos refugiamos detrás de la cabina como grandes personalidades, sí. Y bueno, y cobramos en esa época $50, hoy un DJ cobra $250,000 de Vigueta y compañía, ¿no? Nosotros llegamos muy temprano a la profesión, pero sí, igual el DJ es un poco el que genera el clima en una fiesta, sí, sí.
y a mí me ha servido mucho para vincularme con la gente. Coste que mis rivales políticos, como una cuestión de desprecio, me dicen el DJ intendente. Y yo lo tomo como a bueno, porque el DJ nunca va a ser mal recordado. Claro. Siempre es un tipo que le dio alegría a la gente. Y que el alma de la fiesta. Güey. El alma de la fiesta. Entonces, no es menospreciar para mí. He conocido muchísimo, casi todo el Paraguay conocí gracias a la profesión. Porque en esas grandes épocas de llevar las discotecas y los grupos y todo eso, uno va y se queda en un pueblo toda la noche hasta el día siguiente, comparte con la población y conoce lugares recónditos de la geografía, inclusive del norte argentino. Gracias a eso yo en Clorinda trabajé mucho, Formosa, Anfiteatro de la Juventud, en Pirané, en cantidad de localidades argentinas donde la presencia paraguaya es muy fuerte. Hasta tal punto que cada vez que viajamos a Argentina, cuando hay retenes, controles de gendarmes y compañía, todavía se acuerdan del Mario Ferreiro, comunicador. Ah, mira. Y todavía me saludan con el afecto de alguien conocido porque estuvo en los medios, no porque esté en la política. Qué importante, porque el acercamiento con la gente tuyo hacia la gente fue diferente, porque estamos acostumbrados a ver abogados, escribanos, sí, arquitectos, a la política, digamos. Pero vos entraste por el lado del periodismo, después con el tema del DJ. Sí. Y conocer la gente de adentro, o sea, que viviste y sabés la problemática, sabés el contacto con la gente, la popular, la alta, la media. Y me llama mucho la atención que un periodista de muchos años vaya a la parte más funcionaria, digamos, de gobierno. Sí, fue un gran desafío. Hace cerca de 10 años tomamos la decisión, después de casi 35 años de hacer televisión y radio. Hicimos una candidatura presidencial que quedó en tercer lugar y que metió fuerza en el Parlamento. Y después de 5 años, menos de 3 años, ya hicimos esto que fue el proyecto para la Intendencia de Asunción. La ganamos en noviembre del 2015, después de un largo predominio del Partido Colorado, que es uno de los partidos grandes del Paraguay. La nuestra era una coalición de varios partidos y movimientos, una tendencia más progresista. Y estamos completando 4 años este año, son 5 el periodo municipal, y experimentando también lo que una ciudad demanda, ¿no? Que siempre es muy intenso, de muy alto nivel, porque las capitales y la ciudad en general presentan problemáticas muy concretas que la ciudadanía exige que se solucionen casi milagrosamente. Como dicen, no es algo que van a ver, que vamos a ver nosotros, van a ver los hijos, los nietos. Y bueno, entonces sobre todo tu desafío es trabajar eso culturalmente, sí. Exacto. Más que en obras, digamos. Sí, el tema es ese, que hay procesos, ¿no? Asunción, me imagino, igual que Corrientes, igual que otras ciudades del nordeste argentino, hace 30, 40 años eran ciudades todavía casi provinciales, ¿no? Casi ciudades de campo, casi. Si bien ya era capital, todavía tenía ese aire de lugar de refugio de la gente del campo que venía y volvía a sus estancias, a sus establecimientos. Eso ya cambió. Hoy una ciudad cosmopolita, una ciudad con fuerte inversión extranjera, hubo un boom inmobiliario importante. Asunción es una ciudad de 500.000 habitantes, pero el Gran Asunción, el área metropolitana, concentra más de 2 millones de personas. Entonces, igual me imagino que Corrientes y que otras ciudades, por un lado tenés que resolver los problemas de esos 500.000 habitantes, pero también tenés que recibir todos los días a 2 millones, 2,5 millones de personas, 600.000 vehículos, con grandes problemas de movilidad, con grandes problemas de generación de basura, con problemas de ocupación de espacios públicos. Y finalmente, otra problemática muy aguda de Asunción son las inundaciones, que también tiene una similitud con lo que les pasa a ustedes, ¿no? Los ríos tienen crecidas periódicas, el cambio climático nos obliga ahora a muchos cambios en cuanto a cómo tratar el tema. Hemos tenido ahora una crecida absolutamente imprevista que tiene que ver con ese cambio. Bueno, son grandes desafíos que tenemos que ir encarando, tanto gobiernos locales como gobiernos estatales. Nuestra Dirección de Cultura de la Municipalidad está al mando de un conocido músico, abogado y también agente cultural llamado Vicente Morales. El doctor Morales le dio mucho ímpetu a la presencia de la cultura en los barrios. Tenemos un ciclo que se llama Aroja y Juguese Barrio, es como decirle quiero mucho a mi barrio, que recorre semanalmente los 68 barrios de Asunción con espectáculos de danza, de teatro y de música. Tenemos un par de festivales muy grandes, uno de ellos Azu Jazz, que lo haremos ahora en el mes de septiembre, donde ya por tercer año consecutivo vendrán figuras de alta talla. Estuvo desde Ernesto Pascual
hasta Mike Stern, vendrá Pipi Piazzolla a Argentina esta temporada. Tenemos una relación intensa con la región en materia de jazz, que es una música muy universal. Y finalmente tenemos nuestros equipos y cuerpos de ballet y de orquesta sinfónica que hacen también una temporada completa de mucho éxito. Y acá, en el búnker, como le llamamos, les invito a hacer un pequeño recorrido para contar un poco la historia de la radiofonía y los medios de comunicación en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto tenerte como siempre en nuestro programa, como venimos a Paraguay y no va a ser la última vez, así que agradecido. A Huillén, como decimos nosotros, bienvenido y siempre el mejor recuerdo a Corrientes. Acá todavía se canta Che Corrientes Porán, por ejemplo, de Eladio Martínez, y todavía se recuerda con mucho cariño el gesto histórico de los hermanos correntinos que no querían pelear contra Paraguay en la Triple Alianza, y eso consta en los textos, quizá porque no podían pelear contra sus hermanos. Claro que no. Bueno, gracias Mario. Gracias. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Los del chamamé y los del rock o la cumbia. Los del carnaval, los devotos de la Virgen de Itatí, los del gauchito Gil, los que estamos y los que se fueron, los médicos y las enfermeras, los policías y los maestros, los que trabajan en el campo o en la industria. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Con la tarjeta del banco, accede a una promo de alto vuelo en Aerolíneas Argentinas. 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en todos los pasajes. Abonando con tarjeta Visa del banco. Con la tarjeta es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Revisión técnica. Cuidado con lo que le venden. Hay papelitos truchos que no valen. La revisión técnica vehicular es vital para su seguridad y la de su familia. Elija una revisión legal y confiable. Elija Norte Grande. Le garantiza plena circulación por todo el país. Norte Grande, Ruta 12, casi Avenida Libertad. De lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas, corrido, y sábado de 7:30 a 12:30 horas. Único taller autorizado en Corrientes. Clásico Dinosaurios. La exhibición Éxito en el Mundo llega a Corrientes. Estas vacaciones, prepara tu viaje a un mundo fantástico. Un recorrido único con animales prehistóricos. Vení con tu familia a experimentar con la última tecnología. A partir del 5 de julio, Playón de Boca Unidos. Compra tus entradas en fullticket.com o en la boletería del Club Boca Unidos. Costanera Sur y La Madrid. Mundo Jurásico Dinosaurios. Produce Eik Music. Auspicia Gobierno de Corrientes. Muchas gracias a la gente de Continental Posadas por recibirlo nuevamente. Charlamos con José Arrúa, ministro de Turismo, que nos contaba cómo se mueve Misiones en esta temporada.
Estamos en Posadas y estamos con un amigo de hace muchísimos años. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tenerte nuevamente. Es una cábala porque arrancamos el programa con él y bueno, ahora que estamos en una nueva temporada del programa, te tenemos nuevamente. Bueno, somos una cábala, como dice Chiqui Legrand. Sí. Bueno, espero te llevar buena suerte. Sí, espero que nos dé suerte. No, nos dio mucha suerte de venir mucho a esta zona porque Posada de Encarnación nos hizo un puente para venir también a Paraguay. Con lo que veníamos a hacer acá y nos cruzábamos a Encarnación, empezamos a entrar a Asunción, Ciudad del Este y otros lugares, que tenemos por suerte la posibilidad de llevar esto a Paraguay, lo nuestro, nuestra cultura, nuestro turismo. Sin duda. Bueno, Misiones es eso, poco. Misiones es eso. El 90% de la provincia de Misiones es frontera con Paraguay y con Brasil. Estamos prendidos a través de la Argentina, a través de ustedes, los correntinos. Entonces, ese 10%, digamos, que somos, somos Argentina, bueno, si vos recorres, te habrá pasado, ¿no? Ir por ahí por la zona del Soberbio, la zona de San Pedro, 25 de Mayo, son localidades con mucha influencia brasileña. Sí. Y del otro lado, de este lado, digamos, el caso de Posadas, San Ignacio, El Dorado, somos más y con influencia paraguaya. Entonces, bueno, tenemos esa característica, esa multiculturalidad que yo siempre hablo de la identidad de Misiones, ¿no? Porque sí, Corriente, ¿qué ritmo tiene? El chamamé. Salta, ¿qué ritmo tiene? La zamba. Santiago del Estero, la chacarera. Misiones es un poco de todo. De todo. Banerao, es polca paraguaya, galopa, es gualambao, bueno, es eso, ¿no? Así que la verdad que es parte de esa multiculturalidad que poco fue como nos formamos también, ¿no? El inmigrante, esa esencia inmigrante que tenemos los misioneros, viene de ahí. Contame un poco cómo viene el turismo, cómo se viene desarrollando, qué acciones vienen llevando en esta temporada, ya que estamos en invierno, sí. Una temporada alta. Viene bien la temporada, sí. viene muy bien, con números que en la primera semana en la ciudad fueron muy positivos. Hace una semana atrás estábamos en pleno TC, y la temporada, y la verdad que los hoteles estaban abarrotados de gente, mucha gente que vino por el turismo carretera también. Vinimos a cubrir eso. Vinieron a cubrir, sí, bueno, habrás visto la cantidad de gente que estaba por la ciudad, y bueno, y también ese comienzo de fin de semana XXL, digamos, que fue el del 9 de julio, nos permitió tener también mucha afluencia de gente que vino de Brasil, de Paraguay, bueno, mucho turismo regional, ¿no?, como nosotros decimos, y por supuesto también turismo nacional motivado por los eventos. Así que empezamos muy bien, con una temporada de un 75% de ocupación hotelera. En cuanto a la línea que venimos trabajando, tiene que ver con nuestro fuerte, que es la naturaleza, ¿no? Es el turismo por ahí más natural, que se basa también en actividades de turismo activo, caso de kayak, de tirolesa, todo lo que es el avistaje de aves, que también venimos trabajando fuerte. Misiones ha sido denominada, la selva misionera ha sido denominada como una de las siete maravillas de la Argentina. Entonces estamos también trabajando en ese producto, en la experiencia selva, ¿no? De cómo la gente puede tomar la experiencia esa y de alguna manera por ahí emular lo que hace Costa Rica o lo que hace países más desarrollados, digamos, en cuanto al ecoturismo, Venezuela, Colombia. Así que bueno, estamos en esa tendencia, ¿no?, de trabajar. Está bueno. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Los del chamamé y los del rock o la cumbia. Los del carnaval, los devotos de la Virgen de Itatí. Los del gauchito Gil, los que estamos y los que se fueron. Los médicos y las enfermeras. Policías y los maestros, los que trabajan en el campo o en la industria. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Con la tarjeta del banco accede a una promo de alto vuelo en Aerolíneas Argentinas. 3
6 y hasta 12 cuotas sin interés en todos los pasajes, abonando con tarjeta Visa del banco. Con la tarjeta es más barato. Banco, el banco de Corrientes. Revisión técnica. Cuidado con lo que le venden. Hay papelitos truchos que no valen. La revisión técnica vehicular es vital para su seguridad y la de su familia. Elija una revisión legal y confiable. Elija Norte Grande. Le garantiza plena circulación por todo el país. Norte Grande, Ruta 12, casi Avenida Libertad. De lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas, corrido, y sábado de 7:30 a 12:30 horas. Único taller autorizado en Corrientes. Semana más del viajero lloviznando un poco aquí en Encarnación. Bueno, volvemos a Corrientes, volvemos a nuestra Argentina y la semana próxima vamos a estar mostrándote más imágenes de lo que fue Encarnación, Posadas y Asunción aquí por el viajero en T5 satelital. No te muevas de ahí, la semana próxima, sábado 22:30 horas, T5 satelital, el viajero. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.